La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Sara entregó nueva maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales. Este martes el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, hizo entrega de nueva maquinaria para la Subsecretaría de Servicios. Lo acompañaron funcionarios del Gabinete Municipal y el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Julio Constantino. En la ocasión, el Jefe Comunal hizo entrega de un vehículo marca Astarza, modelo 936 en motor Cummins, al titular de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Alberto Castillo. Al respecto, el intendente destacó que esta nueva maquinaria se incorpora al parque vial para seguir mejorando la gran extensión de caminos rurales que tiene el distrito de Patagones y fue adquirida con fondos del programa provincial Caminos Rurales. Se realizó en Villalonga el acto oficial por el Día de la Soberanía Nacional. En representación del intendente municipal, el jefe de gabinete Fabio Bettinelli participó del acto oficial por el Día de la Soberanía Nacional organizado por la Escuela Especial número 502, que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Viejo Hotel. En torno a la fecha, que recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, una de las hazañas militares más importantes de la historia argentina, se realizaron diversas presentaciones a cargo de docentes y alumnos. El operativo de limpieza se traslada a los barrios Villa Massini y Luján, 89 viviendas, Patagonia e Islas Malvinas. En el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios, se informa a la comunidad que a partir del jueves 23 de noviembre, el operativo de limpieza se traslada a los barrios Villa Massini y Luján, 89 viviendas, Patagonia e Islas Malvinas. El servicio gratuito tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos. Gestión José Luis Sara, Intendente.